Cambiamos de tema, abrimos el panorama internacional y no podemos dejar de hablar de esas imágenes que nos llegan permanentemente del terremoto, tanto en Turquía como en Siria. Ustedes recordarán la cantidad de personas que se han visto afectadas, personas y sobre todo víctimas fatales, que, ¿no?, que día a día se iba conociendo cómo ascendía aún más todos los números, y hoy estamos hablando de 19.000 personas que han perdido la vida. Y las tareas que siguen con rescatistas buscando todavía gente entre los escombros, pero cada vez con menos esperanzas. La esperanza de encontrar más supervivientes se desvanecía este jueves en las zonas afectadas por el potente terremoto en Turquía y Siria, uno de los más mortíferos en décadas en la región, con casi 20.000 fallecidos. Los equipos de rescate continúan la búsqueda de miles de personas que se sospechan atrapadas entre los escombros, pero el optimismo disminuye ante las gélidas temperaturas y la superación del plazo de 72 horas que se considera crucial para salvar vidas. A ello hay que sumarle las pérdidas económicas, que según la agencia de calificación Fitch, probablemente superen los 2.000 millones de dólares y podrían alcanzar los 4.000 millones de dólares o más. Unos 23 millones de personas están potencialmente en riesgo, incluidos unos 5 millones de personas vulnerables, según la Organización Mundial de la Salud, que teme una grave crisis sanitaria con enfermedades como el cólera, que causaría aún más daños que el terremoto. Hasta este jueves, el noroeste de Siria, controlado por los rebeldes, recibió su primer convoy de ayuda internacional a través del único paso fronterizo, el único autorizado para estos envíos desde Turquía. Se suponía que este convoy iba a llegar antes de que se produjera el terremoto, pero no ha entrado hasta hoy, después de que se reanudaran las operaciones, llevando suministros médicos, colchones de espuma y otros suministros para tiendas. Al otro lado de la frontera, el descontento crece ante la reacción de las autoridades al terremoto que, según admitió el miércoles el mismo presidente Recep Tayyip Erdogan, tuvo deficiencias. Nosotros como civiles apoyamos a estas personas, pero no soy una grúa. No puedo levantar estos bloques de hormigón. Soy madre. Mi corazón apenas puede soportar tanto dolor. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está la solidaridad? No hay ningún orden de trabajo. Hay trabajo, pero no hay orden. Tampoco hay orden respecto a los refugios. Tengo que ir y quedarme en una parte remota de Adiyaman.